My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. Bueno, chicos, pues hoy hemos vuelto a salir. Hoy un día caluroso, va a ser una ruta relativamente larga y corta, según se nos dé. Y vamos a ir hacia Segovia, pero vamos a hacer una ida hacia Segovia distinta a la que normalmente se suele hacer. Porque la ida hacia Segovia es ir por la granja, por Navacerrada y la granja. Pero nosotros vamos a cruzar por Miraflores. Vamos a subir el puerto de Canencia hacia Lozoya y vamos a ir a subir en Lozoya un puertecito que hay muy chulo, que a ver si os gusta. Y vamos a ir a ver una zona recreativa que creo que la denominación es Las Presillas, que también está muy interesante de ver. Y a partir de ahí cogeremos la nacional y dirección Segovia. Y la vuelta sí que la haremos por la granja de Navacerrada. Pues nada, esperamos que os guste hoy la ruta y ya vamos viendo. Ahora mismo estamos en Miraflores, acabamos de pasarle y hemos empezado a subir el puerto de Canencia. Como veis, estamos entrando en Busta Viejo y subiremos Canencia, que es un puerto corto pero bonito, con relativamente buenas tardes. Vamos a salir de la zona esta de Canencia, que es una zona recreativa, la verdad es que es fresquita para venir con la familia en verano, y vamos a bajar el puerto dirección hacia Lozoya. Ahora nos vemos.
Bueno, chicos, hemos parado aquí a media altura en el puerto de la Navafría para que veáis las imágenes y lo bonito que está el puerto. La verdad es que la carretera está perfecta, el día no hace nada de calor, la verdad es que en Madrid hoy hacía unos 35 grados y aquí exactamente no sé cuántos habrá, pero se está genial, es la temperatura ideal para ir en moto. Y os enseño un poquito lo que se ve, ¿no? Cuando ves por la carretera. Pues lo dicho, vamos a seguir, que tenemos que llegar a Segovia y volveremos a casa ya un poquito de noche hoy, pero volveremos. Vamos a continuar disfrutando de este puerto. Bueno, chicos, acabamos de subir Navafría, acabamos de coronar 1773 metros de altura. Dejamos el valle de la mancomunidad de Lozoya y, como veis, es coronar el puerto, ¿vale? Y entrar en la provincia de Segovia. O sea que ya nos queda menos. Por lo menos hemos entrado en Castilla y León, provincia de Segovia. Ya lo tenéis aquí. O sea que vamos a bajar el puerto, vamos a coger la Nacional y vamos a irnos dirección Segovia. Ya sí que queda poquito, quedará unos 50 kilómetros, un poco menos. ¿Vale? Seguimos. A ver la zona recreativa que hay aquí. A la zona recreativa, el chorro, aquí en Navafría. Ya veréis qué chulada, cómo se ve el río, qué maravilla el entorno que tenemos. Un pelín lejos de Madrid, pero si queremos algo que
que sea chulo, naturaleza virgen, pues hay que esforzarse y venir lejos. Vale, pues ahora vais a ver cómo baja el río y lo espectacular que es toda esta zona. Vamos viéndolo. Bueno, sorpresa. Estamos viendo que están montando una piscina natural aquí en esta parte de la zona recreativa. Fijaros qué increíble va a ser. Va a ser gigante, vamos. Va a estar genial venir a esta piscina natural con el agua fresquita, eso sí. Claro, estamos en plena montaña. O sea que, madre mía, lo que están preparando aquí. Me parece espectacular. Está claro que están rompiendo un poco lo que es la naturaleza en sí del río, pero la verdad es que va a estar para disfrutar increíble. Fijaros, es que es impresionante. Con un puente en medio, vamos, espectacular. Bueno, voy a enseñaros la zona un poco donde se puede comer, tomar algo y todas estas cosas. Y hay barbacoas incluso. Vemos el río y vamos dirección a Segovia, que no vamos a llegar nunca. Seguimos. Hay zona de barbacoa. Ya veis. Súper bien. Súper bien preparado. Y es que fijaros dónde estamos. Estamos dentro del bosque. ¿Eh? Y te puedes hacer una barbacoa este verano aquí. Si es que autorizan. Un obstáculo hay que encontrarse por el camino, ¿no? ¡Lo hemos librado! ¡Vamos a Segovia! Vamos a hacer unas fotitos, dar una vuelta y nos volvemos para Madrid. Misión cumplida, Segovia.
Bueno, pues ya veis lo que hay que ver. O sea, monumento tras monumento. Y la ciudad pues tiene un casco histórico increíble. Vamos a bajar al Alcázar y del Alcázar volvemos al acueducto. Nos hacemos la foto de rigor y volvemos a Madrid. Impresionante. Segovia, recomendable. Sobre todo en moto. Ya veis, qué rinconcito. Bueno chicos, hemos llegado al acueducto por la parte menos turística, no en la rotonda donde se ve de frente, que también está bien. Ahí lo tenéis. Bueno, vamos a hacer una foto de rigor. Madre mía, aquí sí hace calor, ¿eh? Vamos a hacer una foto de rigor y vuelta a Madrid. Vamos a tomar un reconstituyente y vamos a preparar el viaje de vuelta. Hemos salido ya por fin de Segovia. Es espectacular, pero hay que andar muchas, muchas vueltas. Todas las calles están prohibidas. Y básicamente la ciudad tiene un sentido para salir y otro para entrar. O sea que, pues nada, estamos aquí tomándonos algo y camino a Madrid. Se nos va a hacer completamente de noche, todavía queda un poquito de claridad y a ver qué tal se nos da. Porque vamos a coger el peor camino, que es el del puerto, subir por Navacerrada, bajar Navacerrada y después ya a las 6 bien, porque ya está toda iluminada y va perfecto. Vamos a ver qué tal llegamos a Madrid. Venga, hasta luego. Bueno, estamos en la granja, hemos parado a abrigarnos un poco porque son las 10:30 de la noche, hace frío y hay que volver por el puerto Navacerrada a Madrid y son 1800 metros, entonces va a hacer bastante rasca. Nos hemos puesto algo debajo porque la chaqueta de verano no aguanta y vamos a bajar a Madrid. O sea que ahora en Navacerrada paramos y os contamos a ver qué tal ha sido la subida. Bastante oscura, seguro. Venga. Acabamos de coronar Navacerrada, la carreterita bien, la verdad es que la recordaba peor, aunque sea de noche, y la verdad es que la iluminación de la moto es estupenda. O sea que vamos a bajar a Navacerrada y Madrid. Básicamente estamos llegando a casa, o sea que, pues nada, Navacerrada, nos despedimos de ella y nos vamos
dirección Madrid, directamente. Por ahora todo ok.